Hola amigos de Mundo Pisco TV, esta semana, este sábado, es el día del pisco arequipeño y para eso estamos preparando varias sorpresas, varios programas dedicados al pisco, extraordinario pisco de Arequipa. Vamos a hacer catas, vamos a hacer reseñas, vamos a hacer especiales del Valle de Majes, de lugares de la gastronomía de Arequipa, de las mejores marcas de pisco de Arequipa. Personalmente aquí en Mundo Pisco TV y quien les habla, Diomedes Arango, ha tenido experiencias extraordinarias con la calidad del pisco de Arequipa. Por ejemplo, Pisco Costumbres, que ganó la gran medalla de oro con su mosto verde moscatel, el cual estuvimos haciendo una gira, una ruta de catas por los mejores hoteles y restaurantes de Lima. Y donde pudimos colocar, pues gracias a la calidad de Pisco Costumbres, en varios locales muy importantes de Lima, entre uno de ellos el Maidó, el mejor restaurante de Latinoamérica, el cual pues el mismo dueño, Mitsuharu Sumura, probó el pisco y le encantó. Todos los jefes de bares de Maidó también les encantó y metieron el producto. Y así en varios locales pudimos lograrlo porque la calidad de Pisco Costumbres realmente es excelente, ¿no? Otro pisco con el que también hemos tenido una excelente experiencia es con Pisco Cepas del Oro, que el primer programa de esta temporada lo catamos y de verdad nos encantó, excelente pisco, y habíamos tenido excelentes referencias de Cepas del Oro y sin duda un pisco extraordinario. También, como no hablar de Pisco Extremadoiro, de nuestra gran amiga Juliana Extremadoiro, que también tuvimos la oportunidad de probar la calidad de sus piscos en el programa y de verdad que nos encantó Pisco Extremadoiro de nuestra gran amiga Juliana Extremadoiro. Por supuesto, otros piscos más, como por ejemplo Majes Tradición, que vamos a catarlo en el próximo programa. Especiales muy bonitos sobre una hermosa tierra que tiene extraordinaria gastronomía, extraordinarios piscos, extraordinarios lugares turísticos. Y de Arequipa se tiene que hablar mucho, pues todos son maravillas, ¿verdad? También tuvimos una experiencia con un piscazo de Arequipa, que es Torres de la Gala. Uno de los mejores piscos de Arequipa. Tuvimos la oportunidad de probarlo por primera vez en Australia, en nuestra gira por Australia. El embajador del Perú en Australia, en Canberra, el señor Miguel Palomino, es amigo de la familia Torres de la Gala y él nos hizo probar sus cepas. Llegamos a Canberra y en la casa del embajador nos hicieron una bienvenida con Pisco Sour y empezamos a catar los piscos de Torres de la Gala, que fue lo que nos ofreció Miguel Palomino, el embajador de Perú en Australia. Y de verdad que sus piscos extraordinarios, muy muy buenos. Con todos los piscos de Arequipa que hemos probado han sido experiencias de primerísima calidad. O sea que se vienen excelentes programas con piscos de Arequipa, con la gastronomía de Arequipa, con los lugares turísticos de Arequipa. De verdad que hay mucho, mucho que hablar de Arequipa y de sus piscos, por supuesto, de sus bodegas, de las zonas, de la ruta del pisco de Arequipa, ¿no? Aquí celebrando el Día del Pisco Arequipeño. Y se vienen excelentes, excelentes, excelentes especiales para nuestros queridos amigos arequipeños. Un gran saludo por este Día del Pisco Arequipeño.